Buenas noches, es un gusto que nos acompañen como todos los sábados en Cobertura, un espacio para construir desde la comunicación. En esta edición nos ocupamos de los trámites en Bolivia. Para muchos ciudadanos es una odisea realizar trámites desde el momento que inician, esperar y finalmente, con suerte, tener en sus manos el certificado que están solicitando. En esta edición escuchamos con particular atención a los ciudadanos. Es diciembre, el último mes del año, y las filas para acceder a un número de ficha y ser atendido en cualquier oficina para realizar trámites en Santa Cruz es igual. La población, principalmente los que viven en zonas más alejadas, deben movilizarse desde las 4 de la madrugada. Yo creo a las 12, a ver. José Carlos Virreira, esta persona es el último de la fila. Unas 600 personas aproximadamente están delante de él, próximo a las oficinas de tránsito donde pretende llegar. El día está comenzando e intenta mantener la calma hasta ser atendido. Yo creo que debe ser por parte de la administración, más que todo esto, ¿no? Que de ahí que no están haciendo su trabajo, sus funciones bien, digamos. Pienso que debe ser eso, porque mire, imagínense la cola, ¿dónde estamos? Estamos más de una cuadra doblando la otra cuadra, ya llegando a la FELCC. Ahí están los que están pues candidateando, que vean esto y para ver cómo se puede cambiar esto, pues, ¿no? Para Alberto Farías, este sí es un problema permanente, no resuelto en ninguna gestión pública, en municipios, gobernaciones y en el mismo nivel ejecutivo del Estado. Protesta este ciudadano y compara los años que tiene de vida, 32, y las filas para ser atendido en cualquier lugar son exactamente lo mismo, remarca. Se dice solo en Bolivia pasa toda esta cosa de cuando uno quiere adquirir algún documento legal o laboral, tenés que hacer la cola y por lo menos amanecer para que te atiendan más rápido. Hay funcionarios, pero creo que no les interesa la necesidad del ciudadano en obtener sus papeles que está tramitando. Te atienden como le da la gana, entonces yo creo que sería bueno abrir más empleo para las personas que realmente lo necesitan y quieran trabajar y así aportar a mejorar la sociedad, ¿no? Lo único que está cambiando son los rostros de los nuevos políticos. Todos quieren ser candidatos. ¿Quién? Cualquiera puede ir a postularse, creo que hasta yo voy a postularme para ser alcalde. Otros trámites en el Palacio de Justicia, derechos reales, certificados para viajes de menores, antecedentes y otros para ser presentados como respaldo en trabajos y en otras actividades, sufren la misma demora para ser entregados. Mónica Sánchez es abogada, sostiene que el problema es estructural, es serio, pero de poco interés de las autoridades. Ya no, acá nosotros vivimos castigados por el sistema, castigados por las aglomeraciones, castigados por la pandemia. Y ver de que Santa Cruz tiene una densidad poblacional superior a cualquier otro departamento y por ende la demanda es superior. Entonces, no está a las alturas las circunstancias. Yo creo que eso tiene que reformular y tiene que replantearse el gobierno. Es una travesía lo que viven los bolivianos al comenzar y concluir sus trámites, principalmente desde las instituciones del Estado. Se agrega a esto el trato displicente que reciben de algunos funcionarios, señala Alina Camacho, cuando acude a solicitar algún trámite. Esta ama de casa no durmió por obtener un lugar para ser atendida en el Palacio de Justicia. De mi casa salí pues de kilómetro 50 a carretera antigua Cochabamba, salí a eso de las 3:30, 4, así estuve subiendo al micro, el primer micro tuve que madrugar. Yo creo que ellos solamente velan pues su conveniencia de agarrar nomás la platita, porque no hacen mucho por la gente. Ellos ven la silla para entrar nomás. Después, una vez están arriba, ya se olvidan de todo, ya las promesas que le hacen a uno. Ya estamos ya decepcionados. En la municipalidad no es la excepción. Plan regulador, catastro, SER y otras dependencias de la alcaldía ocurre lo mismo.
Con seguridad de haber enfrentado una atención burocrática, Wilson Núñez exige a los políticos que pretenden convertirse en alcaldes, concejales y gobernadores a presentar propuestas que resuelvan problemas eternos en la atención. Ningún servidor público tiene ese sentimiento de servir al pueblo, ¿eh? Todo es nomás, o espera cheque, o busca plata para su bolsillo. ¿Qué significa espera cheque? No le interesa su trabajo, no hace su trabajo. Solamente espera que llegue el fin de mes para que le depositen, o ir a cobrar o que le paguen, ¿eh? Nada más, no. Las oficinas de las administradoras de fondos de pensiones, AFP, si bien son sociedades anónimas que administran las pensiones y otorgan a sus afiliados las prestaciones por ley, sin embargo, en el momento de prestar el servicio con calidez a quienes lo requieren, simplemente no lo cumplen, manifiesta Ervin Rojas, quien intenta tramitar su jubilación para poder ser atendido con prontitud. Sí, lo hacen volver cada vez por una fotocopia, por una cosa, por la otra. Y ahí estamos, ¿no? Yo lo que estoy viniendo acá ya tercera vez. ¿Y qué trámite tiene que hacer? Es para jubilación. Necesita más gente, yo creo, ahí adentro. Las observaciones al servicio en general para trámites en Bolivia son deficientes. Cansado y sin ánimo, esta persona de la tercera edad aguarda su turno. Esperamos y no saben lo que tenemos que madrugar, el solazo y todo, no sé cuándo mejoraremos. Los funcionarios públicos, independientemente de la jerarquía que tienen en las diferentes reparticiones, no todos cumplen con las responsabilidades asignadas, explica Mónica Sánchez, abogada, porque el problema radica en las designaciones políticas, de manera que la fuerza laboral se canaliza en las decisiones, obedeciendo acciones partidarias. No puede ser que la gente tenga que madrugar para sacar un alodial, no puede ser que la gente tenga que madrugar para sacar un permiso de viaje, eso es inaudito, eso se ve todas las veces. Huaminca Serrano López es trabajador por cuenta propia, así se define porque es gremial, posee una imprenta y ahora aspira a ser concejal por el MAS en las próximas elecciones subnacionales. Es de Cochabamba y vive desde hace más de una década en Santa Cruz. Propone desburocratizar el servicio en cualquier trámite y explica en qué basa su propuesta el precandidato. Tantas apps que se pueden generar, crear, donde la persona simplemente cumpla ciertos requisitos, incluso el pago se puede hacer en línea, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que hacer es modernizar la administración, modernizar a través de las apps, ¿no? Digitalizar todo. Porque ganas tiempo, ahorras porque hay menos personal y además dinamizas la actividad, ¿no? Carlos Romero, ex ministro de Gobierno, remarca que al igual que muchos ciudadanos, también antes de ser autoridad, realizó varios trámites con los mismos obstáculos. El problema expresa está en la ausencia de imaginación en los responsables de la atención a la población y de las autoridades. Lamentablemente hay una burocracia, una cultura burocrática perversa muchas veces. Pero yo tengo una experiencia. Cuando yo tenía filas en SEGIP, establecía turnos de trabajo permanentes y hacía patrullajes para verificar que la gente se atendía. Hay que desarrollar creatividad también para superar eso. Si bien existe un estatuto del funcionario público, no todos lo cumplen y aprovechan sus actuales circunstancias para intimidar a otros funcionarios que trabajan para el Estado, según denunciaron. Tienen por obligación moral abandonar sus funciones. Es fundamental capacitar al personal en todas las áreas. Esto va a permitir mejorar y subsanar la atención. Si usted tiene un incentivo a la inversión en educación de su personal, mejora la productividad, mejora la calidad de ingreso, mejora la cantidad de empleo.
Se trata de una tarea colectiva en construcción porque el problema de fondo es la educación para poder atender las necesidades de la gente, una tarea pendiente para quienes resulten electos en sus regiones en las elecciones subnacionales. Ponerle rostro a las necesidades es conocer de cerca lo que sucede con los ciudadanos cada vez que deben realizar trámites, principalmente en el sector salud. Extenuantes jornadas en los trámites para recibir la identificación señal que forma parte de un seguro. La Constitución Política del Estado establece que todas las personas tienen derecho a la salud y que el Estado garantiza la inclusión de todas las personas sin exclusión ni discriminación alguna. Con su hijo a punto de nacer, esta madre aguarda en una silla de ruedas poder ingresar a la maternidad. A pocos metros hay una fila para el ingreso y posterior atención. Sí. ¿Cuántos meses tiene? El problema es estructural, sin políticas claras en el área y sin recursos. Con la pandemia del coronavirus, se desnuda la situación de los hospitales en Bolivia. Ha colapsado. Hay filas de madrugada para obtener una ficha para atención y lo más grave, en algunos casos, meses para recibir la atención de un especialista. Complejo es el tema, por supuesto, en Bolivia y sin embargo existen las promesas de quienes ahora están postulando, son precandidatos para dirigir los destinos en las alcaldías y las gobernaciones de Bolivia. Este tema es pendiente y amerita una atención inmediata. Hacemos una pequeña pausa para conocer un consejo muy importante. Estamos en una emergencia sanitaria. Gracias. Continuamos en cobertura en este espacio para construir desde la comunicación luego de estos consejos que son muy importantes en tiempos de coronavirus. Continuamos con el tema trámites en Bolivia. Vamos hasta la ciudad de La Paz con la historiadora, periodista y exdelegada anticorrupción Lupe Cajías. ¿Qué hacer ante este complejo panorama? Adelante, Lupe. En primer lugar, un saludo especial a usted, Judith. Siempre ese periodismo que hace usted de caña y de combinar con la teoría, de combinar con la consulta, que creo que es ese periodismo ciudadano que ansiamos en el país de América Latina desde hace años. Ese es el periodismo que necesita Bolivia. Y quiero destacar el trabajo del programa Cobertura. Ahora, y espero que tenga un larguísimo futuro. Están con sus primeros pininos, pero bueno, usted y su equipo tienen una amplísima experiencia, seguramente van a poder salir adelante. Bueno, yo quisiera quizá empezar señalando que estamos en un momento muy, muy complejo, pero que es el resultado no solamente de la pandemia mundial, de las situaciones políticas y sociales que ha vivido el país, sino que también es un problema estructural. La falta de institucionalidad, que es un problema nacional y de varios países, digamos, en desarrollo,
y algunos también que están en el norte del planeta, pero que presentan esta misma dificultad. Tanto es así que nuevos estudios plantean que una de las grandes causas de la falta de bienestar, de estados de bienestar, es esta falta de institucionalidad. ¿Por qué los países no lograron construir instituciones sólidas? ¿No? En nuestro subcontinente, quizás solamente Uruguay puede tener esa digamos, cualidad, y por tanto también aparece siempre como un país transparente, un país que ocupa buenos puestos en los rankings internacionales sobre corrupción o sobre administración pública o sobre confianza ciudadana. En alguna medida Chile, menos Colombia, y en Centroamérica, Costa Rica. Pero el resto de los países, por diferentes razones, no lograron conformar estas instituciones. El tema de la falta de institucionalidad se va a reflejar en el tema de la corrupción. Y la corrupción se alimenta sobre todo cuando las instituciones públicas no tienen una, digamos, una organización con base en los méritos, sino con base en los favores políticos, en la repartida de pegas, que en estos días estamos viendo extremos, pero que no conocían nuestra triste historia, ¿no? De sacar a todos los funcionarios de la Cancillería, a todos los funcionarios del Ministerio de Tierra. Entonces, esto contradice incluso los compromisos que tiene Bolivia. Por ejemplo, con la firma que ha hecho con la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción y con la Convención de Naciones Unidas, que han sido ratificadas en nuestro país por el Congreso. Y cada año estas convenciones tienen como unas rondas de evaluación de lo que sucede a través de algo que se llama el MESICIC, que es un mecanismo de expertos. Los países deberían presentar sus informes acompañados por lo que se llama un informe sombra, que es un informe desde la sociedad civil. Pero en Bolivia no se ha alentado estos informes de la sociedad civil y, bueno, se presentan informes lastimosamente erróneos, algunas veces con la normativa, que la normativa existe, pero que no reflejan el deterioro incluso mayor que ha tenido esta institucionalidad en los últimos años. Un deterioro desde la época del MAS, ampliado lastimosamente durante la época de la presidenta Jeanine Áñez y que ahora hace como un estallido muy fuerte. Hay que ir al problema sistémico, ¿no? O sea, usted se levanta, por ejemplo, para que lo atiendan en un centro de salud, tiene que ir a las 4 de la mañana, dormir o turnarse con los familiares. A cada uno de nosotros nos ha tocado alguna de esas experiencias, siempre muy dolorosas. Pero va a haber una persona que venda la ficha, que haga la cola y después ofrezca que alguien le dé unos pesos. O lo que sucede al sacar algunos documentos. Ahora, en menor medida en ese sentido, por ejemplo, en lo que es carnet, ¿cómo se llaman? Las licencias, etcétera. Como hay tanta gente, hay estas colas, no fluye, no hay un flujograma, no hay una sistematización, pese a los avances de la tecnología, pese al al gobierno electrónico, mejor dicho, eso hace que alguien esté cobrando, alguien cobre. Entonces uno pasa unos pesos para que te dejen pasar antes. Si bien atravesamos por este deterioro en las instituciones, la falta de institucionalidad, la falta de educación también y el que se respete un perfil profesional de quienes van a ocupar determinados cargos, pero esto está en todas las plataformas, en la atención directa que va con los funcionarios. Ahora,
si bien este es el panorama, ¿qué se debería hacer? ¿Qué es lo recomendable de aquí en adelante? Estamos a pocos días que acabe el año. ¿Con qué escenario nos vamos a encontrar el próximo año? Lo recomendable está justamente en las convenciones contra la corrupción, está en la ley SAFCO y está en el Estatuto del Funcionario Público, que, bueno, en estos días hemos visto que no se respeta. En cambio, cuando hay esta luz, cuando todos los ciudadanos ven la señalética, ven los pasos que tienen que dar, hay una... El que lo atiende usted es una persona profesional que entiende su trabajo, que sabe que va a pasar, va a tomar la fotografía, tiene después que firmar, ya ha ido con su papeleta pagada, esto del control desde los bancos. O sea, hay muchos mecanismos para ayudar al ciudadano. Y en el drama, con esto termino, más grande, que es el drama de la salud, pues el cambio tiene que ser de una cirugía mayor. O sea, es increíble, pero increíble, Judith, que estemos en la situación que estamos en la salud pública, donde ya el problema no es solamente la burocracia, sino una falta absoluta de ordenamiento, salvo excepciones. Vamos a entrar a un año también de mucha incertidumbre por este tema, no solo de la pandemia, la crisis económica, pero seguimos viendo políticos de promesas. La retórica sostiene todo. Así es. Hay mucha palabra y pocos hechos. Nos queda pensar que más allá de cualquier partido que gane las municipales, que gane las gobernaciones, existe un compromiso de las personas, de los candidatos. Ahorita todo el mundo se cree candidato y no sé si tienen conciencia de que en realidad su trabajo es de servidor público y que nos permita realmente reconocer ese compromiso de la transparencia que ha faltado en las elecciones nacionales. No había un solo candidato que nos presente realmente cuáles van a ser esos mecanismos para cambiar esta burocracia, este desorden, esta opacidad. Y entonces, vuelvo y reitero, aunque es aburrido este tema, no son los temas sexys, pero me alegra mucho que Judith usted los toque. ¿Por qué? Porque son los temas de fondo, son los temas que hacen a la calidad del día a día, ¿no? Si no entramos de una manera, incluso apoyando desde la sociedad civil, a implementar, nunca vamos a tener el bienestar. Porque al final lo que la gente quiere es bienestar, tener satisfechas sus necesidades básicas. Todo este dinero que se va por el agujero negro, pues no llega a la salud, no llega al servicio de basura, no llega al cuidado de los parques, no protege el medio ambiente, no crea saneamiento básico. Y bueno, podemos seguir y seguir. Y le agradezco que me pregunte sobre el futuro, porque bueno, el diagnóstico es triste, pero creemos que es posible que se encuentren mecanismos, por lo menos se mantengan espacios que puedan permitirnos mirar mejor el futuro, ¿no? Y las posibilidades. Pero qué importante es también tener esa mirada de esperanza. De pronto, ahora los candidatos o quienes aspiran a, insisto, a gobernar desde las diferentes instancias regionales, pues tomen en cuenta, porque finalmente las sociedades se componen de nosotros, de los seres humanos, y si el ciudadano no tiene la atención, entonces, ¿para quién van a servir? ¿A quién le van a servir con ese compromiso que asumen? Así es, no todo en la vida es el poder y el dinero, ¿no? Algunas personas creen que es solamente acumular poder, acumular dinero, a veces de forma torcida, y se olvidan que la mejor herencia es siempre el prestigio, el honor, siguen siendo los valores supremos a los cuales debemos mirar siempre. Y como le digo, no, ser político no es una mala palabra, no es una mala elección.
sino es tener en conciencia de lo que se puede hacer por una comunidad. El ejemplo último que tenemos es de Angela Merkel, ¿no? Finalmente, una mujer que viene de una extracción social muy limitada, con estudios esforzados, con una militancia paso a paso, pero qué capacidad de darse cuenta qué medidas tenía que tomar en cada uno de los momentos. Es claro, un liderazgo mundial, se merece el respeto de quienes son de izquierda, de derecha. Nadie va a poder discutir que Angela Merkel quiso hacer lo mejor para su país y les dio un bienestar que, bueno, yo creo que todos los países quisieran tener un bienestar similar, ¿no? Y siempre vamos a encontrar mucho, mucho por hacer en Bolivia y porque tenemos las posibilidades. No somos un país como existen otros, sin ninguna, digamos, esperanza para salir adelante. Todo lo contrario. Tenemos muchísimas potencialidades. Pero bueno, esta será una tarea muy pendiente para las futuras autoridades desde sus regiones, promocionar y cultivar sobre todo las estrategias importantes para siempre salir adelante, mirar el desarrollo. Este programa Cobertura precisamente es para construir desde la comunicación. Muchísimas gracias, Lupe Cajías, desde la Ciudad de La Paz. Un abrazo, Teddy. Gracias por continuar con Cobertura y precisamente hemos escuchado con total atención a la ciudadanía todas estas necesidades cuando realizan trámites en Bolivia. Esperamos que pueda existir alguna alternativa inmediata para solucionar un complejo tema que hasta el momento se viene registrando en todas las instancias, en las gobernaciones, en los municipios y por supuesto en el gobierno central. Antes de finalizar nuestra edición de Cobertura, queremos recordarles nuestras direcciones para que ustedes se comuniquen a la página principal donde ustedes conocerán en detalle reportajes, avances, entrevistas de todos los programas que vamos abordando a lo largo de casi estos 3 meses. Ustedes pueden, en nuestra página principal, tener las 24 horas a disposición el material periodístico con todas las temáticas que son abordadas aquí en Cobertura. Y así hemos concluido, volvemos la próxima semana con otro tema que ya estamos elaborando. Hasta pronto.